¿Quieres aprender a crear animaciones en base a objetos 3D y sus jerarquías? Te invito a ver este video en donde te muestro cómo hacerlo. Bueno, para comenzar vamos a ir a Archivo, Nuevo, a crear un nuevo proyecto. Será un proyecto de animación, la última opción. Las medidas, como ven en pantalla, y en los fotogramas por segundo lo vamos a dejar en 8. Para que todos podamos hacer esta animación usando los objetos en 3D. Y le damos a OK. Y antes de continuar, por supuesto, guardamos nuestro proyecto en archivo, guardar, le cambiamos el nombre y elegimos nuestra carpeta. Lo siguiente que vamos a hacer es eliminar la carpeta de animación que se crea por defecto y vamos a ver cómo integrar objetos 3D a nuestra escena. Por ejemplo, acá vamos a ir a 3D. Vamos a ir a los tipos de cuerpo y vamos a elegir el cuerpo de una chica, el que viene estándar en Clip Studio. Voy a agregar esta figura que me gusta mucho más y esta pose donde la chica va a estar sentada. Vamos a hacer una escena de una chica estudiando. Por lo mismo también voy a agregar este escritorio. Con la herramienta de los detalles de la herramienta podemos ir moviendo el escritorio y lo vamos a ir acomodando a la pose de la chica. Como pueden ver, en esta zona donde dice lista de objetos, podemos seleccionar tanto los objetos de forma individual o el grupo completo. Y podemos moverlo, rotarlo e incluso escalarlo. Eso lo podemos hacer en transformar y podemos ir jugando con el valor de estos números para acomodarlo de la mejor forma a la pose de la chica. De esta manera. Como pueden ver, estamos creando una escena 3D, lo cual nos va a ayudar bastante a hacer una buena animación, de una forma simple. Ahí lo tenemos, siempre movemos la cámara para ir viendo todos los ángulos y que se vean todos los elementos de la mejor manera y que todo se integre de buena forma. También lo que podemos hacer es eliminar algunos elementos. Por ejemplo, de forma individual los vamos a ir apagando con la herramienta del ojo. Todos los elementos que no vayamos a utilizar en nuestra escena de animación, como son estos libros. Ahí lo tenemos, de esta forma bastante simple, ya hemos despejado mucho más nuestra escena y vamos a ir jugando con el ángulo de la cámara para seguir agregando elementos, como lo es el lápiz. Nos acercamos y vamos a acomodar el lápiz a la mano. Pero hay una forma más sencilla que es una nueva herramienta de Clip Studio. Vamos nuevamente a la ventana de la subherramienta y tomamos el lápiz y lo ponemos dentro de la figura. Y vamos a ir a punto de origen del objeto y elegimos la mano derecha. Y como pueden ver, se ha movido un poco el lápiz, pero lo podemos volver a acomodar a la mano de la chica. Y lo genial que va a suceder es que ahora si movemos el brazo de la chica, se va a mover el lápiz. Esa es la jerarquía de los objetos 3D, una herramienta nueva y muy buena de Clip Studio Paint. Y podemos hacer lo mismo con muchos más elementos, como por ejemplo los lentes. Tenemos acá unos lentes que también he descargado de los assets de Clip Studio Paint. Tomamos el objeto y lo ponemos dentro de la figura 3D. Vamos a ir nuevamente a el origen del punto del objeto y lo ponemos ahora en la cabeza. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a acomodar el ángulo de los lentes y podrán darse cuenta que si vamos a mover tanto el cuerpo, la cabeza o el cuello, también los lentes van a seguir ese movimiento. Esa es la jerarquía de los objetos 3D. Así es como vamos a ir logrando la escena. Ahora vamos a agregar un nuevo objeto, en este caso una lámpara, y la vamos a acomodar en el escritorio para que sea un elemento importante en la escena que vayamos a crear. Como pueden ver, ya he agregado un fondo en 3D y unos audífonos de la misma forma como lo hice anteriormente. Entonces, este va a ser el ángulo de la cámara de nuestra escena. Ahora, por ejemplo, quiero editar el cuerpo de la chica. Quiero que sus hombros y su cabeza tiendan a bajar un poco. Selecciono el cuerpo de la figura 3D. Elegimos el cuello y lo bajamos un poco. Así la pose se va a ver mucho más natural. Cerramos esta ventana y esta es la toma de cámara que vamos a tener. Podemos hacer uno que otro detalle más,
pero ya el ángulo de la cámara creo que va a ser este para que comencemos a animar. Activamos la línea de tiempo en ventana línea de tiempo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva carpeta de animación, le podemos cambiar el nombre a animación y el elemento en 3D, nuestra escena, la vamos a tomar y la vamos a dejar dentro de la carpeta de animación y le cambiamos el nombre a 1. Activamos asignar cell a frame y llamamos el dibujo 1. Y ahora, como pueden ver, vamos a ir animando la mano de la figura de la chica. Va a ser una animación de una chica escribiendo. Vamos a duplicar capa en el fotograma 3. Le cambiamos el nombre también a 3, asignar cell a fotograma. Y lo que vamos a hacer es mover un poco la mano de la chica para dar la sensación que va a estar escribiendo. Nuevamente duplicamos, le cambiamos el nombre y vamos a ir al fotograma 6, asignar cell a frame y vamos a ir haciendo lo mismo. Vamos a ir duplicando cada una de las figuras 3D que hicimos anteriormente y va a ser una animación muy sencilla, solamente de la mano de la chica. Vamos a ir haciendo esto con algunos dibujos. Este va a ser el proceso, bastante sencillo, pero lo que va a dar es la sensación de que la chica va a estar escribiendo. Los últimos dibujos los podemos ir duplicando ahora alrededor del fotograma 11. Duplicamos, le cambiamos el nombre, lo llamamos y también vamos a moverlo solo un poco. Y para que esta animación sea un ciclo animado, vamos a hacer que se repitan los mismos dibujos del inicio al final para que sea un ciclo de animación. ¿Cómo se hace esto? Es bastante sencillo. Simplemente vamos a ir avanzando en la animación, donde quedan algunos fotogramas vacíos, y vamos a activar asignar cell a fotograma y vamos a ir llamando los dibujos anteriores para completar el ciclo de animación. En el fotograma 22, el dibujo 3, y ahí tenemos el ciclo animado. Muy fácil y queda bastante bien. Podemos ir agregando más dibujos o ir moviéndolos para ir editando la duración que tengan estos en la animación. Una vez hemos finalizado, le damos a play y tenemos la siguiente animación. Se ve sencilla, pero funciona bastante bien. Esto lo hice para que vean que tanto con los objetos 3D y con la jerarquía de los objetos podemos crear animaciones las cuales después podemos dibujar sobre ellas como se los mostraré a continuación. Por ejemplo, ya tenemos finalizada la animación, vamos a ir al fotograma 1 y lo que vamos a hacer ahora es crear el sketch de nuestra escena. Primero vamos a hacer un dibujo y luego vamos a animar. Creamos una nueva carpeta de capas llamada Sketch y dentro de esta carpeta creamos una nueva capa rasterizado de nombre Sketch. Y lo que vamos a hacer acá es dibujar el contorno de nuestra escena. Bajamos la opacidad de la carpeta de animación donde están los elementos en 3D a 25. Elegimos la capa de la línea del Sketch, vamos a dibujar con el lápiz y tenemos el siguiente resultado. Obviamente he ido agregando color y más capas para lograr esta escena y para posteriormente comenzar a animar. Esta animación va a ser muy sencilla ya que solamente va a tener animado el brazo, los ojos y la lámpara de la habitación. Como pueden ver, podemos lograr un resultado muy sencillo, pero ayudándonos de los objetos 3D y la jerarquía entre ellos, podemos crear grandes animaciones. Pero siempre les recomiendo que empiecen por lo más sencillo. Nos vemos en el siguiente video.